Eh, pasamos al siguiente tema, eh, que eh, es el que es el análisis Gracias. de polimorfismo de monoestructuras de carbonato de calcio mediante espectroscopía FT MIR, efecto de la temperatura, eh, presentado por Liset Lozano Contreras, Alma Vázquez Durán, Abraham Méndez alvarez Gabriel Aguirre Álvarez y Víctor Hugo Hernández Gómez. Buenas tardes. A continuación, expondré el trabajo que lleva por título Análisis del polimorfismo en estructuras de carbonato de calcio mediante espectroscopía FTMIR, efecto de la temperatura de síntesis y del tratamiento térmico. Presenta a su servidora Licer Lozano Contreras. Eh, bueno, el carbonato de calcio es simplemente definido como un mineral abundante en la corteza terrestre, el cual es extraído a partir de rocas calizas. Dentro de la industria, eh, este material, tanto a nivel micro como nano, presenta una amplia variedad de aplicaciones en distintas industrias. Por ejemplo, en la industria del plástico, en la cual en la cual eh, es el material más utilizado en el mundo, es aplicado como potenciador y regulador de los plásticos. En la industria alimentaria animal es utilizado como aditivo alimentario en piensos eh, animales y eh, respecto a las especialidades biomédicas eh, se usa en el desarrollo de biomarcadores y biosensores, así como un mecanismo de transporte y eh, también un mecanismo de encapsulación de moléculas. Y esto solamente por mencionar solamente algunas de las múltiples aplicaciones que presenta este material, aplicaciones que están intrínsecamente relacionadas con las propiedades enlistadas: alta porosidad, relación área superficial volumen y bajo grado de toxicidad. Cabe destacar que estas propiedades eh, están relacionadas o dependen, mejor dicho, eh, del tipo de polimorfismo que presenta el carbonato de calcio, el cual puede ser de tres tipos, calcita, aragonita o baterita. En este caso, la calcita es la forma más estable del carbonato de calcio y se presenta en una forma cristalina trigonal. Por su parte, la aragonita se presenta en su forma cristalina ortorrómbica en la naturaleza y también es considerado más densa que la calcita, mientras que la baterita es la forma menos estable entre las tres y se presenta en una forma cristalina hexagonal. Cabe destacar que el tipo de polimorfismo que se puede obtener depende mucho de las condiciones de síntesis. Es por ello que eh, la mayoría de las investigaciones se han centrado en evaluar las diferentes condiciones de síntesis. Por tal motivo, eh, se, puede, eh, se puede especificar que, eh, que las, los diferentes polimorfismos, eh, si se les aplica una, unas condiciones específicas de síntesis, se pueden obtener eh, el polimorfismo específico eh, para la aplicación deseada. Pero ¿cómo nos podríamos asegurar que efectivamente el polimorfismo es el que nosotros queremos? Bueno, esto depende, o bueno, se va a resolver mediante las técnicas de caracterización. Y una de ellas es la espectro, espectroscopía infrarroja por transformada de Führer, mejor conocida como FTMIR, en el cual eh, se trata de una técnica analítica que consiste en encontrar y confirmar muestras desconocidas, esto mediante, mediante espectros que pueden mostrar los grupos funcionales de esta muestra. El infrarrojo, eh, la región infrarroja eh, se subdivide en tres, que es el infrarrojo cercano, el medio y el lejano. Y en este caso estamos eh, evaluando eh, la, los espectros en una región, en la región infrarroja media, que va del 4.000 a 400 centímetros a la menos uno. Por todo lo anteriormente dicho, el objetivo del presente trabajo es analizar mediante la técnica FTMIR eh, eh, la temperatura de reacción y del tratamiento térmico en las eh, nanoestructuras eh, de carbonato de calcio. Como metodología eh, tenemos que se divide en dos partes. La primera parte se trata eh, de la síntesis de carbonato de calcio. Para poder eh, determinar estas condiciones de síntesis sobre el polimorfismo, eh, lo que se hizo fue evaluar tres, eh, tres variables. La primera de ellas fue eh, la temperatura de reacción, específicamente se evaluaron dos, que fue a 80 grados centígrados y a 30 grados centígrados, mismas que se aplicaron en sistemas eh, diferentes. La segunda variable fue eh, el uso de un aditivo, que en este caso fue la goma jantana. La cual se aplicó a dos sistemas de reacción y a dos sistemas, dos sistemas de reacción se quedaron sin ella. Y por último, la tercer variable aplicada fue eh, el uso del tratamiento térmico a 400 grados centígrados. Bueno, después de destacar estos puntos, eh, para la síntesis eh, se utilizó como precursores el cloruro de calcio y el carbonato de sodio. Ambos se mezclaron al tiempo que se le aplicaba la temperatura correspondiente al sistema. Después de ello se dejó en añejamiento por 20 horas para después continuar con un proceso de lavado. Después de ello, las muestras eh, se sometieron a, a un secado a 130 grados centígrados por un tiempo específico. Y después de ello, una parte de las eh, partículas obtenidas fue separada para incinerarlas a 400 grados centígrados en una mufia. La segunda parte de esta metodología eh, se trató de la caracterización de dichas nanoestructuras. Esto principalmente se hizo mediante FTIR, pero también se utilizaron eh, técnicas adicionales de caracterización, como evaluar el potencial Z, el índice de polidispersión y además el tamaño, así como también el punto de carga cero. A continuación se presentan eh, los espectros eh, obtenidos por FTIR de las muestras sintetizadas. En este caso, en la figura A se presentan las muestras sintetizadas a diferentes temperaturas, que fue 80 y 30 grados centígrados, pero sin aditivo. Mientras que en la figura B se presentan eh, las diferentes temperaturas de las muestras, pero estas con aditivo. A grandes rasgos, podemos observar que la figura A presenta, eh, bueno, presenta espectros que tienen diferentes bandas. Por ejemplo, a 80 grados, Centígrados se tienen bandas características en 700 y 712, mientras que a 30 grados centígrados se presenta una banda característica a 712. Por su parte, a 1081 se presenta eh, una banda característica a 80 grados centígrados, sin embargo, a 30 grados centígrados hay una ausencia de ella. Y pasa lo mismo en la figura B, que es donde hay adición de, bueno, donde hay el uso de un aditivo en donde a 80 grados centígrados se tiene eh, una ba, bandas características a 700 y 713, mientras que a 30 grados centígrados se tiene a 712. Por su parte, también se tiene la, la banda característica 1083 eh, a 80 grados centígrados, pero a 30 grados centígrados no se presenta. Por tal motivo, eh, podemos asumir que los espectros a diferentes temperaturas eh, no son los mismos, es decir, no está, no está presente la misma estructura cristalina y por ende eh, se concluye que la estructura, bueno, que a diferentes temperaturas cambia la estructura cristalina. Pero, ¿qué sucede con la goma jantana? En este caso estamos, eh, en este caso estamos comparando eh, cuando hay goma. Eh, y cuando, cuando hay goma, pero a las mismas temperaturas. Y en este caso se puede observar que aunque haya o no haya aditivo, pero es a la misma temperatura, en este caso 80 grados eh, en la figura A se obtienen las mismas bandas características en ambos espectros, que son A700, 712, 854 y 1081. Mientras que eh, en la figura B se presentan eh, las, los espectros a 30 grados centígrados con y sin aditivo y se presentan las mismas bandas, entonces que están en eh, 712 y 875. Por ende se concluye que eh, el uso de aditivos eh, no, no repercute en la estructura eh, cristalina obtenida en las nanopartículas, bueno, en las partículas. Pero en sí, ¿cuál fue la estructura cristalina obtenida? Bueno, para ello, lo que se hace es observar de manera individual cada uno de los espectros obtenidos. En este caso, primero se tiene el de 80 grados centígrados y para ello vemos que el espectro, el espectro presenta tres bandas características. Estas, al ser comparadas con lo reportado por Rengen y colaboradores en el 2023, eh, podemos observar que las bandas características que presenta nuestra muestra son las mismas bandas características de aragonita, es decir, a 1081, a 854 y a 700 y 712, todas ellas eh, formando parte de los grupos del carbonato. Es decir, que a 80 grados se obtiene aragonita. Mientras que a 30 grados centígrados, eh, si volvemos a comparar eh, nuestro espectro con el reportado por Angén y Colaboradores, se obtiene que eh, dos bandas características que pertenecen a la estructura cristalina calcita, uno a 712 y el otro a 875 aproximadamente. Y como ya se había mencionado anteriormente, eh, el uso de aditivo no repercute en la estructura cristalina, por ende a 80 grados centígrados, eh, pero con, eh, con el uso de jantana, se va a obtener eh, la misma estructura cristalina de aragonita, mientras que a 30 grados, mientras que a 30 grados centígrados con, eh, con jantana, se va a obtener calcita. Pero después, ¿qué pasa con el tratamiento, con las que se les aplicó el tratamiento térmico? Aquí es un caso muy interesante. Porque las calcitas se mantuvieron, mantuvieron su forma eh, cristalina. Sin embargo, eh, la estructura cristalina aragonita, la cual fue la sintetizada a 80 grados centígrados, eh, presentó una transformación de la estructura cristalina. Se transformó a aragonita. Y esto es debido a que la aragonita es menos estable que la calcita a temperaturas elevadas. Por lo que al aplicar calor, eh, lo que sucedió fue que se reorganizaron eh, los, los átomos de aragonita hasta transformarse a calcita con el fin de alcanzar una forma más estable a temperaturas elevadas. Después de analizar todos los aspectos de FTIR, eh, se pasa a analizar las técnicas eh, de caracterización adicionales y se empieza por el punto de carga cero. El cual eh, se define como el pH eh, en el cual una superficie coloidal tiene una carga neta igual a cero, es decir, es eléctricamente neutra. En este caso, eh, las partículas eh, de carbonato de calcio sintetizadas a 80 grados centígrados presentaron un punto de carga cero de 8.67 y las de 30 grados centígrados presentaron un punto de carga cero de 8.81. De acuerdo a Mulín y Roques en el 2003, el rango eh, de punto de carga cero para el carbonato de calcio está entre 8 y 9. Entonces en este caso eh, nuestras eh, partículas eh, están dentro de este rango su punto de carga cero. Sin embargo, cuando están en presencia del aditivo, que en este caso es goma jantana, eh, rebasan o salen ligeramente de este rango, ya que eh, a 80 grados centígrados con goma jantana se tiene un punto de carga cero de 9.12 y a 30 grados centígrados con goma jantana se tiene un punto de carga cero de 9.04. A continuación se presentan los resultados, eh, el resumen de los resultados obtenidos. Y recapitulando, se tiene que habíamos comentado que la temperatura de reacción se sí influye en la estructura, debido a que a 80 grados centígrados se obtiene aragonita, mientras que a 30 grados centígrados se tiene calcita, pero eh, la goma jantana no, no tuvo alguna repercusión en, la, en dicha estructura. Por su parte, eh, el punto de carga cero eh, se dice que se mantuvo en el rango cuando no, no estuvo en presencia de un aditivo, pero eh, cuando, está en el uso, cuando hay uso de jantana, se sale ligeramente de este rango, eh, obteniendo 9.12 y 9.04. Respecto al potencial Z, se sabe que es un valor que nos da una idea de la estabilidad de las eh, partículas a la aglomeración. Y en este caso, Molin y Roques en el, 2003, en el 2003 reportaron que valores cercanos a 30, ya sean positivos o negativos, indican estabilidad. Y en este caso, como se observa, eh, nuestros los valores de potencial Z obtenidos son cercanos a dicho valor. Por ende, eh, se concluye que los valores que se obtuvieron indican que nuestras partículas serán estables a la aglomeración. Con respecto al tamaño promedio obtenido mediante DLS, tenemos dos puntos a evaluar. El primero es eh, la temperatura de reacción, ya que se observa que a mayor temperatura, o bueno, a una temperatura más alta de reacción, se obtiene un tamaño mayor de partícula, mientras que a una temperatura menor se obtiene un tamaño más pequeño, ya que 80 grados centígrados se obtiene prácticamente eh, un tamaño de 5 micras, mientras que a 30 grados centígrados se so, tiene un tamaño aproximado de 2.19 micras. Pero qué pasa cuando se tiene eh, la presencia de un aditivo? Pues este tamaño se ve reducido. Si bien eh, el aditivo no tuvo efecto en la estructura, sí lo tuvo en el tamaño, ya que de 4.71 a 80 grados centígrados Bajó a 2.48 micras eh, su tamaño, es decir, prácticamente la mitad. Y mientras a 30 grados centígrados, eh, de 2.19 bajó a 1.73. Por su parte, el índice de polidispersión, eh, el cual nos indica qué tan homogéneo es el tamaño de las estructuras dentro de una muestra, eh, está eh, nos, nos muestra aquí en los resultados obtenidos que eh, los mejores índices de polidispersión se obtuvieron a 80 grados centígrados, eh, con un índice de 0.118 y 0.254 cuando está en presencia de jantana, mientras que a 30 grados centígrados se obtuvo un índice de polidispersión de 0. 329 y 0.795. Cabe mencionar que de acuerdo a lo reportado por Lau eh, y colaboradores en el 2017, un índice de polidispersión igual o menor a 0.29 en el caso de carbonato de calcio es el óptimo, el cual estos valores pues alcanzan eh, o, o bueno están en el rango cuando eh, se le aplica una temperatura de reacción de 80 grados centígrados. Eh, para finalizar como conclusiones eh, podemos eh, concluir que efectivamente el FTMIR es una herramienta útil para identificar los diferentes polimorfismos del carbonato de calcio sin embargo pues es necesario validar los resultados con otras técnicas de caracterización como lo es el eh, por difracción de rayos x Podemos ver que la temperatura efectivamente influyó en la estructura cristalina, debido a que a 80 grados se tiene aragonita y a 30 grados se tiene la estructura cristalina calcita. El estabilizante y la temperatura de reacción sí impactó en el tamaño de las partículas de carbonato de calcio. Y por último, el tratamiento térmico eh, transformó el carbonato de calcio de la estructura aragonita a la estructura calcita, con el fin de obtener una forma más estable a temperaturas elevadas. Um, las referencias que se consultaron para este trabajo y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su colaboración. Eh, tenemos algunas preguntas para usted, si nos puede hacer el favor de responderlas, es la siguiente. Ex este, um, um, ¿Existe un interés por identificar alguna estructura en particular para alguna aplicación práctica? Um, con respecto a nosotros, eh, se busca um, sobre todo que esté, eh, bueno, en este caso que sea un poco ligeramente más porosa, podría ser. Entonces, en este caso, eh, las que son más porosas eh, en el sentido de absorción es la estructura cristalina calcita, calcita, aragonita, perdón. Entonces, eh, para fines de absorciones podría ser eh, esa estructura cristalina. Pero eh, simplemente cada vez que uno sintetiza carbonato de calcio eh, depende de qué uso o fin le quieran dar. En particular, bueno, esto es de manera personal, pero pues siempre va a depender de lo que, de lo que se requiera. Perfecto. Tenemos otra pregunta más. Eh, las, es la siguiente. ¿Cómo afecta la estructura cristalina de aragonita y calcita eh, a las aplicaciones prácticas? Es que es depende, porque por ejemplo, depende de las propiedades que se requieran, eh, vamos a vamos a necesitar el tipo de polimorfismo. Entonces, eh, ¿cómo, cómo afecta? Pues es que simplemente es depende de lo que uno quiere, no podríamos tener algo en general como tal. Porque todo depende de las condiciones que se le puedan dar a, bueno, las condiciones de síntesis que se le quieran dar. Incluso se puede controlar el tamaño del poro, eh, la estructura cristalina, como ya se observó. Entonces, como tal, de manera general, no hay, no hay como tal algo generalizado. Es más particular, se podría decir. Perfecto. La última pregunta que tenemos por aquí es la siguiente: ¿Se han hecho otro tipo de caracterización de las estructuras obtenidas una vez que se sometieron a diferentes temperaturas? Eh, yo me imagino que se refiere a alguna técnica en particular, por ejemplo, difracción de rayos X, etcétera. No, estos solamente son resultados eh, iniciales. Ajá, pero este se tiene eh, contemplado eh, seguir con esta investigación y claramente se van a hacer otras otras técnicas de caracterización. Entonces, para el momento no, pero eh, sí se tienen contempladas. Perfecto. Bueno, pues eh, eh, ya el tiempo se nos ha agotado, entonces agradezco a Lisette Lozano Contreras. どうも。